Un saludo muy especial para todos ustedes en este día de la novena, el segundo día de nuestra novena a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Qué alegría es poder tenerlos aquí en nuestras oraciones, en nuestro corazón. Ya hemos orado el día primero por las intenciones de todos ustedes. En este día también queremos continuar orando por esas intenciones. Por eso yo quisiera invitarlos a todos ustedes que allí donde tú estés, nos dispongamos para poner nuestro corazón alineado con el de la Virgen, con el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pongamos en sus manos nuestras intenciones. En un momento de silencio quisiera que cada uno de ustedes pusiera allí a los pies de Nuestra Señora esas intenciones, para que sea ella quien sea la intercesora de cada uno de nosotros. Tú, Señor, también conoces nuestras limitaciones, tú conoces nuestras tristezas, tú conoces qué es lo que hay aquí en nuestro corazón. Quisiera entregarte esas intenciones de todos aquellos que en este día están realizando esta novena. Por eso quiero que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segundo día de nuestra novena, vamos a tener por intención todas las comunidades religiosas, en particular las que tenemos aquí en nuestra arquidiócesis de Manizales. Yo doy gracias de manera especial por estas comunidades religiosas que tanto bien hacen, que también contribuyen a llevar el Evangelio a toda nuestra arquidiócesis, que están allí presentes en las parroquias, en sus apostolados, presentes en los colegios, presentes en las clínicas, presentes donde están aquellos que tanto lo necesitan, los pobres y más necesitados. Por eso oramos por todas aquellas comunidades. Oh Madre Clementísima, Virgen del Rosario, tú que plantaste en la Iglesia por medio de tu privilegiado Hijo, Domingo, el misterio del árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, de tal modo que aquellas místicas rosas sean nuestros labios y corazón, para que los pecadores sean medicina y para los justos aumento de la gracia. Amén. Dígnate, amada Madre, en este segundo día, sellar con tu nombre el memorial de nuestras súplicas, dándonos el consuelo de que lo atienda tu Hijo Jesús, para que alcancemos indiferencia frente a todas las vanidades del mundo, firme afición a la virtud y ansias continuas de nuestra eterna salvación. Amén. En este día segundo, que nuestra Madre pueda llevar esas intenciones, que nos regale el consuelo necesario, que sea ella quien nos arrope con su manto maternal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que puedes presentar nuestras súplicas al que es árbitro soberano de nuestro bien, empeña una y otra en favor nuestro. Consíguenos transformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en él la fiel imitación de tu Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por los siglos de los siglos. Amén. Que esta oración magnífica que acabamos de hacer del Ave María y del Gloria nos lleve también a seguir contemplando el misterio, ese amor de Jesús que llega a nuestras vidas, que está allí en nuestros hogares, porque Él está allí en tu hogar. El Señor te bendiga y te guarde de todo mal y peligro, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dios los bendiga.